están? Varios de los miembros de la iglesia se han reportado enfermos. Cuidémonos, ¿verdad? Los que no nos acompañan, algunos ya se reportaron enfermos en las vías respiratorias. Así que tengamos cuidado con estos climas, abriguémonos bien. Espero que los que estén enfermos nos estén viendo en línea, ¿verdad? Ahí sí se vale, ahí sí es un buen beneficio, ¿verdad? Pero si podías venir y no viniste por quedarte en línea, estás en pecado, hermano. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la oración. Les dije que íbamos a estar estudiando de la oración desde el punto de vista individual y vamos a ir por partes. El domingo pasado estudiamos o nos enfocamos en comprender qué es orar y analizamos la forma en la que yo aprendí a orar, las cosas que yo hacía cuando oraba y luego comparamos lo que la Biblia enseña en cuanto a la oración y vimos que había mucha diferencia, ¿verdad? Y sé muy bien que muchos de ustedes se identificaron porque hacían lo mismo que yo. Ahora, el objetivo es entender cómo se debe orar. Es decir, ya entendimos qué es la oración. Y comprendimos que no es simplemente venir y traer mi lista de peticiones a Dios. Lo que podemos decir como resumen en la clase pasada es que orar es intercambiar deseos con Dios. Eso es lo que la palabra en griego significa orar. Y es lo que vimos que Jesús enseñó y la forma en la que Jesús oraba. No sea mi voluntad, sino la tuya. Y cuando vimos la palabra voluntad, vimos que no hacía referencia a la voluntad decretiva. Esa siempre se cumple. Vimos que hacía referencia a la voluntad preceptiva, a la mejor oferta, a lo que Dios considera que es lo mejor. Entonces, cuando le pedimos que sea tu voluntad y no la mía, nos estamos refiriendo no a lo que sabemos que se va a cumplir, sino a aquello que Dios considera mejor. La voluntad preceptiva nosotros podemos desobedecerla y lo que le pedimos es que esa preceptiva, eso que él considera que es mejor, que eso se cumpla. Es decir, que no me permita quebrantarla, porque esa voluntad sabemos que es quebrantable. Entonces, partiendo de eso y de lo que analizamos, hoy nos vamos a preguntar cómo se debe orar. Y el tema pasado vimos que uno de los discípulos le preguntó a Jesús, le pidió, enséñanos a orar. Y eso es lo que vamos a analizar, porque Jesús les enseñó cómo debían orar. Así que ahí está la respuesta en las palabras de Jesús, y podemos ver distintos ejemplos en la Escritura. Entonces, lo que primero que debemos analizar para poder hacer una buena exégesis del texto es entender por qué los discípulos le preguntan esto. Es decir, no es que nunca hubieran visto que alguien ora, no es que orar fuese algo raro para ellos. Para ellos era muy común la oración. Y de hecho, si tú checas el contexto histórico en algunos comentarios bíblicos, puedes encontrarte cosas como esta. Dice que se acostumbraba a ponerse de pie para orar, y era una de las 8 cosas que un judío debe de hacer al momento de orar. La primera de ellas era ponerse de pie. Siempre que fuera posible, ¿verdad? Si estabas enfermo no podías. Si estabas en un barco y había mucho movimiento, pues no te podías poner de pie. Pero lo que se buscaba es que siempre oraras de pie. También se acostumbraba a orar en la sinagoga por la mañana y por la tarde. Y era tan importante que se consideraba que aquellos que no asistían a la sinagoga a orar por la mañana y por la tarde se les consideraba malos vecinos. Así que había una presión social por ir a orar a la sinagoga en la mañana y en la tarde. Quien no estuviera en la sinagoga en la mañana o en la tarde era visto como un mal vecino. O podía haber una excepción. Si por alguna razón la hora de la oración me sorprendía en un lugar que me impedía llegar a la sinagoga. En ese caso, si la hora te sorprendía o por alguna razón no pudiste llegar a la sinagoga, o si la sinagoga que estaba más cerca de ti ya estaba llena, tenías que orar en la calle. Pero se consideraba que el mejor lugar para orar era en la intersección de las calles, en la esquina. Y normalmente estas intersecciones las encontrabas fácilmente en las plazas. Cada esquina de una plaza es una intersección. Entonces era común ver a las personas que no estaban en la sinagoga orando, a la hora de la oración era común verlas en las esquinas de las plazas buscando intersecciones. Y ya podías consultar distintas razones de por qué los judíos tenían esta costumbre, ¿verdad? Algunos dicen que si tu oración no se debías llevarlo al ambiente público buscando que se te concediera. Y muchas costumbres que tenían. Pero entonces, esto nos deja ver que la oración era algo muy normal, era algo tan cotidiano que era común verlo en la calle o en las sinagogas. Los hombres tenían que acudir a un lugar público, la sinagoga o las calles, para orar. Lo importante de esa costumbre, de que los discípulos están acostumbrados a ver eso, los hombres más piadosos,
los maestros de la ley, los fariseos. Jesús nos da más detalles después, se amarraban rollitos de texto con cajitas, ¿verdad? De pasajes bíblicos para dar la apariencia de más piedad, ¿verdad? Decir, bueno, yo traigo la palabra de Dios conmigo siempre. Y eso siempre me hizo pensar en lo que a mí me decían. Ya ves que la Biblia dice que, hablando de la armadura, la espada es la palabra, ¿verdad? Y entonces cuando yo iba a algún lugar sin Biblia, siempre me decían así, ¿dónde está su espada, guerrero? Y yo al principio no entendía, y dije, pues, ¿qué me hablas? ¿Tu espada dónde está? Yo no uso. ¿Cómo que nunca usas? La palabra es la espada, ¿dónde la traes? Ah, no la traigo. ¿No? ¿Andas indefenso? ¿Y si te atacan? Si te ataca el enemigo, si te ataca un demonio, ¿con qué te vas a defender? Y me sentía mal, ¿verdad? Como que ya no la traía. Te vas haciendo mañoso, porque cuando decían, oye, tu espada, en el corazón, hermano. Eso pantalla más, ¿verdad? Pero yo conozco gente, conocí personas, algunos ya fallecieron, que no iban absolutamente en ningún lugar sin su espada bajo el brazo. Voy a la tienda, ahorita vengo. Sí, va con la espada. Voy al baño, con la espada. A donde fueran, con la espada, porque no sabes cuándo se va a requerir. Bueno, algo muy similar pasaba en aquel entonces. Para parecer más piadoso, se colgaban canjitas con textos bíblicos, ¿verdad? Y otras cosas. Para tratar de convencerte de que realmente son muy santos, ¿verdad? Muy devotos. El punto importante es aquí, que cuando los discípulos están acostumbrados a todo ese ambiente y a todas esas costumbres, y eso es lo normal, eso es lo socialmente aceptado. Quien no se comporta así es visto como algo raro, como un mal vecino, alguien que no está de acuerdo, que no está participando con lo que toda la sociedad considera como algo bueno, ¿verdad? Eres un marginado si no haces esto. Lo interesante es ver lo que los discípulos veían en Jesús cuando oraba. Por ejemplo, Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ni la sinagoga, ni la plaza. Marcos 6, 45 al 47. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En esta ocasión, se sube a la montaña, él solo, y ahí se pone a orar, y le llegó la noche y él seguía estando ahí solo, ¿verdad? Lucas 5:16. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 6:12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces sabemos por los relatos en el Evangelio, en los Evangelios, que Jesús sí se congregaba en las sinagogas, ¿verdad? Tenemos de hecho el relato de Jesús leyendo en una sinagoga. Y si asistía a la sinagoga, tenía que hacer lo que se hacía en las sinagogas, ¿verdad? Seguramente oró con ellos en las sinagogas muchas veces. Pero cuando empieza su ministerio y los discípulos están con él, y se supone que el trabajo de un discípulo es aprender de lo que su maestro hace, ellos tuvieron que ver una enorme diferencia entre lo que Jesús hace y lo que el resto del mundo hace. Y cuando digo resto del mundo, no es todas las personas, ¿verdad? Sino lo que los israelitas hacían, lo que ellos consideraban que era bueno, lo que ellos consideraban que era digno de imitar, y ven que Jesús se comporta de una manera distinta, ¿verdad? Jesús se aparta y se aísla. También tenemos registros donde los discípulos oraban con él, ¿verdad? Pero tenemos muchas referencias de Jesús apartándose él solo en lugares solitarios, donde nadie lo ve. Ahora, esto tuvo que haber sido extraño, ¿verdad? Oye, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué no hace lo que los maestros de la ley dicen que se debe de hacer? ¿Por qué no sigue el ejemplo de los hombres más famosos e ilustres en ese momento? ¿Por qué no hace lo que tal fariseo, tal maestro de la ley, tal anciano no hace? Digo, él tiene mucha experiencia, este anciano, este maestro de la ley. Nadie sabe tanto como ellos en cuanto a las cosas de Dios. ¿Y por qué Jesús no se porta como ellos? ¿Me explico? Si te fijas, Jesús no está siguiendo el patrón que todos los demás siguen. Jesús está haciendo algo distinto. Y de ahí tenemos que en una ocasión, cuando Jesús terminó de orar, es cuando uno de los discípulos le pide que les enseñe a orar, Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Y por lo que podemos ver, entendemos que se había apartado, ¿verdad? Jesús se fue a orar. Y dice, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.
Ahora, ¿de dónde surge esta pregunta? Bueno, de las diferencias considerables entre lo que Jesús hace y lo que la gente hace. ¿Se acuerdan? El tema pasado vimos qué es lo que los cristianos hacen y qué es lo que se supone que debes de hacer bíblicamente hablando. Y había mucha diferencia entre lo que la Biblia enseña y lo que los cristianos hacen. Si hablamos de la mayoría en nuestra cultura, en nuestra ciudad, la gran mayoría ahora cosas muy absurdas, y lo vimos la clase pasada, hace cosas extrañas. A veces da miedo cuando oran. Cuando tú no eres convertido y los escuchas, te da miedo. A algunos les atrae precisamente esa rareza. Dicen, oye, tú oras muy bonito. Y eso te motiva a echarle más crema. Pero en aquel tiempo también los discípulos ven lo que la gente hace y lo que Jesús hace, y hay mucha diferencia. ¿Qué hay de especial en la forma en la que ora Jesús? Porque no ora como todos los demás. Así que le dicen, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. No sabemos qué fue lo que Juan les enseñó, pero Jesús nos deja su enseñanza escrita, ¿verdad? Entonces, lo primero que le dice, y no según Lucas, vamos a primero a Mateo, porque Mateo explica primero una serie de cosas que tienen que ver con su contexto cultural, y luego nos lleva a lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Así que vayamos primero a Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 8, donde Jesús responde. Y es muy interesante ver cómo aborda el contexto primero, el contexto social, lo que culturalmente se hace, y explica lo que se debe de hacer con respecto a lo que los otros están haciendo. Mateo 6, 5 al 8, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Entonces, lo primero, antes de decir, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo y todo lo que sabemos, lo primero que les dice es, fíjate lo que hacen los demás y no lo hagan ustedes. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque yo he escuchado comentarios que dicen, oye Hernán, una vez una persona se acercó y me dijo, oye Hernán, eres demasiado radical en lo que enseñas. No hay más que, ¿tú estás loco o todos están locos? Y no creo que todos estén locos. O sea, ¿qué me dijo? De una manera muy diplomática, me dijo, ¿estás loco, Hernán? Bueno, si te fijas en la escritura, las mayorías nunca han estado del lado de Jesús. Las mayorías normalmente están en contra de lo que Jesús enseña. ¿Me explico? Ahora, si yo lo estuviera inventando, si yo te dijera que fue una revelación que Dios me dio, yo te la comunico, pues estoy loco, ¿verdad? Pero es lo que la escritura enseña. Y fíjate bien, los discípulos se habrán sentido igual. ¿Qué es lo que Jesús les dijo? No hagan lo que están acostumbrados a ver, porque hay un problema ahí. No en el hecho de hacer lo que hacen, porque no es ningún problema orar con más personas, ¿verdad? Vemos que los discípulos más adelante van a estar orando juntos. Hay pasajes donde dice que quiere que los hombres levanten manos limpias, así que el problema no es que levanten sus manos. Hay un problema aparte aquí, hay un problema que la corriente está haciendo. Que la gente que no entiende de qué se trata la oración hace porque ve que todos lo hacen, tal como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Así que vamos por partes cuando les dicen, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Hipócritas, del griego hipócrites, un actor, alguien que pretende ser algo que no es. Eso es un hipócrita. Y se acuerdan lo que vimos el tema pasado, ¿verdad? La frase matona, el accesorio, los versículos claves para agarrar confianza, y lo que quiere simplemente es apantallar o decir la fórmula mágica para que funcione, ¿verdad? Eso es hipocresía. Estás tratando de aparentar algo que no eres. No estás siendo honesto en lo que dices. Y aquí nos dice Jesús, los hipócritas les encanta orar de pie en las sinagogas. Así que el problema no es que estés de pie en una sinagoga. Sinagoga, por la palabra original, es el lugar donde se congregan. En el sentido estricto de la palabra, estamos teniendo o haciendo lo mismo que las sinagogas hacen, reunirnos. Y si oramos todos juntos aquí, ¿eso nos hace hipócritas? No.
pero no puedes descartar que entre nosotros algún perdido llegue diciendo, es momento de orar, órale, y agarre con su crema, ¿verdad? Ese es el problema, la actitud, la razón por la cual lo haces, no el acto mismo de estar en una congregación y estar de pie. Les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Y es la esencia de la oración de muchos, apantallar, ¿verdad? Aparentar que sabes, aparentar que siempre oras, aparentar que eres bien santo. Ese es el problema. Entonces, fíjate, Jesús está diciendo, el problema con lo que la corriente esté haciendo es que la gran mayoría de ellos no entienden para qué se ora y lo han estado usando como una plataforma para hacerse publicidad, para ganar una reputación. Quieren ser vistos por la gente. Buscan tener una buena imagen. Entonces, lo primero que dice, no hagas eso. La oración no es algo que la gente debe de ver en ti. La oración... El objetivo de la oración, aunque lo vamos a estudiar en otro tema más detalladamente, el primer objetivo que se deja ver aquí es, no se trata de que los demás te vean. Es algo que tiene que ser distinto, por eso dice en la siguiente parte, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. El original dice, entra en tu closet. Y dicen, pues está difícil porque mi closet está bien chiquito. Y yo estoy, pues... menudito, no se puede, pero no está hablando de eso. Cuando habla del closet, en el contexto original hace referencia al lugar, un lugar apartado, un lugar privado que normalmente correspondía a la servidumbre. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Mira, unos van a las sinagogas donde se reúnen los hombres de Dios, ¿verdad? Y ahí puestos de pie, ahora se van a las esquinas de las plazas y todos los ven y se apantallan. Dice, pero tú vete a un lugar donde no tiene nada que ver. ¿Quién eres, verdad? El lugar que le correspondería a la servidumbre. Y ahí donde nadie te ve, dice, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Entonces lo primero que dices, no te expongas a la tentación de querer apantallar. No te expongas a la tentación de hacerte publicidad. No hagas eso. Si vas a orar, puesto que todavía no nos dice la manera en la que debemos orar, lo primero que te está diciendo es algo privado. Es algo entre Dios y tú, y evita estar rodeado de gente. Ahora, esto es importante porque les está diciendo a los discípulos algo totalmente opuesto a lo que ellos saben. Bueno, ustedes les dijeron que vayan a la sinagoga y tú puedes ver en el contexto que consideraban que era un lugar más santo para orar y también se tenía que orar hacia el templo, ¿verdad? No hagas eso, enciérrate ahí donde nadie te ve. Y ahí, Dios que está en lo secreto, dice, así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. No un pedacito de Él en todas partes, como si fuera tan gigante como el universo, no. Todo Él está en todas partes al mismo tiempo. No lo podemos entender porque Él no tiene materia, Él no tiene un cuerpo, Él es espíritu. Él está en todas partes, todo Él al mismo tiempo, y Él es omnisciente, sabe todo lo que es verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿necesitas ir a un lugar público para que Dios te escuche? Dicen algunos, no, hay que ir a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la casa de Dios? Primero el tabernáculo y después el templo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la casa de Dios? Por favor, no me digas que la iglesia. Aquí está, esta es la casa de Dios. No, tú eres la casa de Dios. Entonces, si vas a la casa de Dios a orar, ¿a dónde vas? A ningún lado. Yo soy la casa de Dios. Y no nada más yo, ¿verdad? Dice, hay que ir con Hernán para orar ahí. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en él. Por consecuencia, somos el templo de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros y toda la iglesia, conforme la iglesia invisible, ¿verdad? Todos los que han nacido de nuevo en todas partes del mundo, formamos a la vez el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿necesito ir a algún lugar especial para orar? No. Enciérrate en tu cuarto. Y tu Padre, que es omnisciente, que es omnipresente, ahí se va a dar cuenta de lo que pasa. Nadie tiene por qué verte. No tienes por qué buscar que alguien más te escuche.
Ahora, eso también pone en problemas la idea del confesionario en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que tienes que decirle a alguien. Por esta parte podemos haber dicho, es omnisciente y omnipresente. No tengo por qué ir exactamente con un individuo en particular o alguien calificado a platicarle todo lo que he hecho. Ahora, sí es cierto que la Escritura enseña que confesemos nuestros pecados unos a otros, pero eso habla en cuanto a todos en el cuerpo de Cristo, no a ciertos individuos. También es cierto que si estás en pecado y no puedes con él, busques consejería, ¿verdad? Busques ayuda. Buscarías a alguien maduro, pero tampoco significa que tienes que ir con cierto individuo en particular. Aquí la esencia de la oración parte de que Dios es omnipresente y omnisciente. ¿Qué tal si no lo digo audiblemente? ¿Me oirá Dios si no lo digo? ¿Qué tal si oro en mis adentros? ¿Vale o no vale? Alguna vez les platiqué, ¿no?, que a mí me enseñaron que cuando oras audiblemente para que Dios te escuche, porque me decían lo que digas con tu boca, eso será, que eso no lo dice en ningún lado de la Biblia, pero yo me la creí, cuando tenía que decirlo, decían, tenemos un problema, que el diablo lo oye. Y entonces se va a enterar de lo que tú quieres y te va a tentar. Oh, sí es cierto, ese es un problema serio, ¿no? Porque si yo digo, Señor, yo te pido que me des una camioneta, y digo, el diablo, ándele, ya. Ya sé por dónde. Y va a empezar a tentar. Oye, ¿cómo ves si robas para una camioneta? ¿Cómo ves si le robas la camioneta a ese? ¿Cómo ves si vendes todo lo que tienes y te compras la camioneta de tus sueños? Y dice, pues me va a estar molestando. ¿Saben cómo se les ocurrió resolver eso? Tiempos modernos requieren soluciones modernas. Vamos a encriptar nuestra oración. ¿Sabes qué es encriptar? Aplicarle algún algoritmo que descomponga el mensaje y que sea ilegible, incomprensible, y luego le aplicas ese algoritmo otra vez y lo regresas como estaba. Eso es lo que pasa en el ambiente de las computadoras, ¿verdad? Cuando tú estás navegando en internet y tiene un candadito, es porque está encriptado. La información que recibes de ellos viene encriptada. Aunque alguien la agarre y diga, aquí tengo la información, no la va a poder leer, porque está codificada. Cuando tú mandas tus datos de regreso y alguien los agarra y pusiste tu tarjeta de crédito, aunque leíste tu tarjeta de crédito, no le sirve para nada porque está encriptado. Necesitas la clave para desencriptarlo y si no la tienes, no le sirve para nada esa información. Dijeron, cuando ores, di, Señor, te pedimos que encriptes nuestra oración. Dice, ay, mira, la tecnología ha avanzado mucho hasta encriptar las oraciones. Por eso a veces decía, voy a orar, Señor, te pido, pero... Y me acordaba, ay, mugre diablo. Te pido, Señor, que me ayudes en esto. ¿Qué pasa si no hablo? Va a decir Dios, no, lo siento, no oí nada. Dicen que el que no habla, Dios no lo oye, ¿no? Tampoco es bíblico. Porque si Dios es omnipresente y omnisciente, Él sabe lo que estoy pensando, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo, Ana, la mamá de Samuel. Estaba orando de tal forma que parecía meros balbuceos. El sacerdote la ve y le dice, ay, estás borracha, mija. Versión Valdés, ¿verdad? Le dijo de otra forma. Vete, borracha, allá, aunque se te pase la cruda. Versión Hernán Valdés. Y le dijo, no, no estoy ebria. Y aclara, lo que pasa es que de tal manera estaba orando que no se entendía lo que decía. Así que si Jesús nos dice, entra en lo secreto, y ahí lo que se dice en secreto, tu Padre lo conoce, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Porque Él es omnipresente, entonces ni siquiera se requiere que audiblemente ores. Eso facilita mucho la instrucción en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Me explico? Porque si voy en el camión, ¿cómo vas a orar audiblemente, verdad? Lo puedes hacer, me van a pensar que estás loco. El que esté a un lado se va a parar, ¿verdad? O de una vez, sí, Señor, también por él. No, en tus adentros oras, porque Él lo sabe todo. Entonces, fíjate el contraste. Los judíos en aquel tiempo dicen, tienes que ir a la sinagoga, o tiene que ser público, y tienes que ponerte de pie, y tienes que hablarlo. Y Jesús dice, no, enciérrate donde nadie te ve. Y lo que pase ahí, Dios lo sabe. Lo demás no es necesario. No es malo en sí mismo, pero no es necesario. Luego Jesús dice, y al orar,
Porque ahí estaba hablando del contexto israelita, ¿verdad? Y luego se pasa al contexto gentil. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. ¿A qué se refiere con esto? Hablar solo por hablar es una sola palabra en griego, que según el diccionario Hegel se traduce así: lloriquear, repeticiones sin sentido. Hablar largo y de forma tediosa. Usar palabras vacías. Y dije, pues me describió cuando yo oraba. Lloriquear, repeticiones sin sentido. ¿Alguna vez has visto a alguien lloriquear mientras ora cosas X? ¡Uy, Señor, sangre! Ahora, que realmente lo estés sintiendo es una cosa, pero cuando le hacen para apantallarte es otra muy distinta, ¿verdad? Es muy común. Yo vi mucho esto, el lloriquear. Y a veces la primera vez que los oyes te conmueves y dices, ¡ay, sí, pobrecito! Y luego ya le vas agarrando la onda, ¿verdad? Y ahí otra vez está llorando. Y sobre todo lo veían los predicadores, porque están, no, claro, de repente, ya quiebran la voz, Señor, te rogamos, y ah, ya le pudo, ¿verdad? Está hablando y el Espíritu lo tocó, y ya acaba de orar, y se cuenta unos chistes como si nada, y dices, nah, ya me la sé. Y luego le vas viendo varias veces, y dices, uy, al fin, ahorita llora, y llora. Ya te la sabes, ¿por qué? Porque es falso. Eso es lo que dice aquí, no hablen solo por hablar, pero en el original te está diciendo, no andes lloriqueando cosas sin sentido. Y no que tus palabras no tengan sentido, sino cosas que no tienes por qué estar diciendo. No tienes por qué estar lloriqueando. Hablar largo y de forma tediosa. Todos conocemos a alguien de que, ay, ya, nomás, ¿quién va a orar por los alimentos? Y todos en por dentro, que no sea él, Señor, que no sea él. Porque tienes hambre, ahí está la comida, ¿verdad? Y le toca, ay, ya va a empezar a orar por todo lo que se le ocurre. Y bueno, Señor, te pedimos por esto y por lo otro, y por los pastores del mundo y los perseguidos de no sé qué. Oye, es la comida, ¿verdad? Pero no, se agarró, y no, sí, Señor, porque el examen que va a presentar aquel, y se agarró. Y no, aquí dice Jesús, no hables largo y de forma tediosa. Obviamente está hablando aquí de algo innecesario, ¿verdad? Si vas a darle gracias por los alimentos, que es lo más estricto, lo más conciso posible que puedes decir, es gracias por estos alimentos, ¿verdad? Y si lo estás diciendo genuinamente y realmente estás agradecido, suficiente. No tienes por qué buscar adornarle más cosas o extenderte a más peticiones, ¿verdad? ¿Me explico? Y luego, usar palabras vacías. Y yo ese ejemplo es la clase pasada, ¿verdad? Señor, extiende tu cetro y que la punta del dedo lo toque y que abra las ventanas de los cielos y dices, ay, ni siquiera estás pensando realmente lo que dices, quieres apantallar. Ahora, esto no lo está diciendo propiamente del contexto israelita, esto habla de los gentiles y es lo más triste, porque ¿qué es lo que más comúnmente hacen los cristianos? Lo que los gentiles hacían. Este tipo de cosas dicen porque ellos piensan, ellos se imaginan que serán escuchados con sus muchas palabras. Esa palabrería, de alguna manera piensan que los hace más aceptables ante Dios. Pero lo mismo pasa con algunos en el ámbito que se consideran cristianos, ¿verdad? ¿En qué consiste un rosario de la Iglesia Católica Romana? En repetir cierto número de oraciones, quizá el Ave María o el Padre Nuestro. Y cuando lo estás repite, eso es también palabras huecas. Porque realmente no estás meditando en lo que haces, estás tratando de cumplir una cuota de repetición. Por eso no es bueno que te encajones tú mismo en una forma de orar. Lo que llamamos el Padre Nuestro, no, Jesús no nos dijo que eso es lo que debe repetir. Nos está explicando el cómo se debe orar. Y lo primero que está poniendo claro es todo ese contexto que ellos conocen. No se trata de que digas muchas cosas. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Yo estoy pensando que le voy a pedir a Dios y Dios ya sabe lo que le voy a pedir. Entonces, ¿de qué me sirve toda la oración con la lista de peticiones sotas? Dios ya lo sabe, ¿verdad? ¿De qué me sirve decir muchas cosas huecas, vacías, repeticiones, si Dios ya lo sabe? Toda esa palabrería es innecesaria. ¿Pero qué pasa cuando no sabes qué pedir? ¿Alguna vez te pasó? Vas a orar y dices, ¿y qué digo? A mí me decían mucho en mi caminar cristiano, apenas empezando, oye, Hernán, ¿oras? Sí. ¿Cuánto tiempo oras? 5 minutos, a lo mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Directo, conciso, ¿verdad? Señor, voy a la escuela, cuídame, ayúdame a aprender.
confío en ti, mi salida, mi regreso, hágase tu voluntad, amén. No, Hernán, si no oras, al menos una hora no sirve. Pues lo voy a intentar. Ya cumplí mis 5 minutos y luego ya no sé qué decir, ¿verdad? Pues, no sé, pues mi abuelita, la que no he visto, ha de tener problemas, ¿eh? Tú lo sabes, ayúdala por la iglesia. Y tienes que meterle cosas para poder llegar al tiempo, ¿verdad? Eso es incorrecto, eso viene a ser hacer algo largo y tedioso innecesariamente. Sigue siendo vana palabrería. Pero ¿qué pasa cuando realmente quieres pedirle algo a Dios? ¿Te sientes de alguna forma, realmente, honestamente, quieres hablar con Él y expresar lo que deseas, pero no tienes claro qué es lo que deseas? ¿Alguna vez te ha pasado? Y dices, me siento raro, me siento mal, no sé qué me pasa. Quiero pedirte que me ayudes, pero viene a ser algo muy genérico porque no sabes exactamente lo que está pasando. O a veces pides lo que tú crees que necesitas, pero no es lo que necesitas. Señor, dame un carro, con un carro todo va a ser más fácil. Y si me lo das, lo voy a usar para el bien. Voy a darle raya a mis amigos cristianos. Desde que me bendices a mí y yo a ellos, es buen trato. ¿Qué pasa si tú estás pidiendo un carro porque crees que es lo que necesitas, pero Dios, que ya sabe lo que necesitas, sabe que no es un carro lo que necesitas? ¿Qué pasa entonces? Romanos 8, 26 al 27. Asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que podrás tú estar bien concentrado y bien emocionado pidiéndole a Dios por la camioneta de tus sueños, y el Espíritu Santo al mismo tiempo está diciendo, no le hagas caso, no sabe lo que quiere. Él lo que necesita es santidad. Él lo que necesita es disciplina en esta área. No es el carro lo que necesita. Él necesita aceptarse a sí mismo. Entonces el Espíritu Santo corrige lo que nosotros pedimos mal, de manera que nuestras oraciones sean dirigidas a Dios de una manera correcta. Y dice la Escritura que el Padre conoce la intención del Espíritu, sabe a lo que se refiere. Y esto prueba que el Espíritu Santo no es una fuerza, porque una fuerza no puede tener intención en ese sentido y no puede interceder por alguien. Entonces, fíjate, hasta en ese punto, yo estoy pidiendo lo que yo creo que es lo mejor, a pesar de que le dije a Dios, hágase tu voluntad, mis peticiones no son las correctas. Hasta en ese punto, confío en que el Espíritu Santo intercede por mí, de manera que Dios me dé lo que necesito, no lo que quiero. Entonces, se vuelve innecesario muchísimas cosas que se hacen en la oración, ¿verdad? Porque no tengo que informarle exactamente de lo que quiero. A mí me dijeron algunas veces que no se había cumplido mi oración porque no era específica. Es que no oraste específico, ¿no? Bueno, ¿alguna vez oraron por su pareja de forma específica? ¿No les enseñaron eso? A ver, los que no tenían pareja, a mí me dijeron, tienes que orar por tu pareja, y ahora y no la tengo. Es que no has pedido específico. Ah, sí, bueno, a ver. Cabello chino. Medio así caído, ¿verdad? Así como con baba. Como hasta los hombros, mínimo, porque no acepto menos. Tez aperlado, quizás tirándole más agüero, no sé, lo que te imagines, ¿verdad? Complexión atlética. Uno bien panzón, ¿verdad? Atlética. Hay que pedir específicamente sin problemas en el riñón. Que no exija demasiado. Y así es tu lista. Y si en esta lista preséntasela a Dios, y ahora sí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque hay que pedir específicamente. Entonces, cuando yo estaba pidiendo eso, el Espíritu Santo estaba, olvida todo eso. Eso no vale. Dios, lo que Hernán necesita es confiar en ti. Esperar en ti. Saber que si tú eres bueno y tú eres fiel, le has designado su pareja desde antes de que él naciera. Eso es lo que Hernán necesita. ¿Me explico? Aún confiamos que cuando oramos los errores cometidos, Dios los ignora porque es un error y hace lo que realmente necesitamos. Así que
Todavía no entramos a que cuando Jesús le dice, debes orar así, ¿verdad? Está diciendo, todo lo que la corriente está haciendo, olvídalo. No saben lo que hacen. No entienden por qué lo hacen. No hagas lo que ellos hacen. Entonces, lo primero es el choque cultural, ¿verdad? Oye, pero yo estoy acostumbrado a ver a todo mundo así. Los hombres más respetados son así. No hagas eso. Y eso es muy importante aún para nuestros tiempos, porque estamos casi en la misma posición que ellos. Prende la televisión cristiana y escúchalos orar, a ver si se parece a esto. A veces da miedo. Vamos a orar, sí, una, dos, tres. Señor, en tu nombre tomamos la autoridad, decretamos y declaramos, y que esto y que el otro, Espíritu Santo, y al que te pida, dale, y que no sé qué, y tú nos has prometido, nosotros ahora te demandamos que nos des. Personas locas. Como este hombre que se pide Maldonado, que dijo que se puso a reclamarle a Dios, ¿dónde están mis millones? Por ahí anda el video. ¿Dónde están mis millones? Y que dijo Dios, ah, caray, no, pues sí, sí te lo voy a dar. O sea, hasta lo puso en aprietos, dijo Dios, ah, no me acordaba de sus millones. Ya te los voy a dar, mijo, tú nomás espérate. Es que absurdo. Totalmente absurdo. Así que, ojo, cuando tú ves que hagan eso, no lo hagas. Y no personas tan famosas, en todos lados se cometen esos mismos tipos de errores al orar. No hagas lo que ellos hacen, haz lo que Jesús dijo. No importa cuán respetado sea ese hombre o esa mujer que escuchaste orar, no hagas las cosas porque ellos la hacen, haz lo que Jesús dijo. ¿Me explico? Y luego, Mateo 6, 9 al 15, cuando le dice, ustedes deben orar así, ahora sí nos da el patrón correcto, la forma correcta de orar, pero acuérdense que no nos está diciendo que eso es lo que debe repetir, ni es una serie de pasos a seguir, porque vamos a ver más adelante que ni los discípulos ni él oran en este patrón exacto. ¿Me explico? Cuando Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa para no ser mi voluntad sino la tuya, está apegándose a este patrón. ¿Acaso le pidió sobre el pan de cada día? ¿Acaso le pidió sobre exponerse? No. Así que no se trata de que repitas esto, sino de que entiendas cómo es. Nos está explicando la forma de hacerlo, no necesariamente el patrón a seguir cuando oras. Entonces, fíjate, los discípulos dicen, lo que la mayoría hace no necesariamente es lo correcto. Hay que ir a la esencia de las cosas, y es lo que Jesús está por decirles. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Lo voy a leer completo y luego lo vemos por partes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Incluso hay una condición para que se cumpla, ¿verdad? Así que cada una de las palabras que están aquí no fueron para embellecer la oración ni para ensalzarla. Nos está diciendo, esta es la forma en la que debes orar. Y cada cosa que Jesús dijo aquí es importante entenderla. Y viendo el texto y lo que la información bíblica enseña, determinar qué es lo que debemos imitar de cada cosa que está aquí diciendo, ¿verdad? Cuando dice Padre nuestro, eso es otra cosa radical en aquel tiempo, ¿verdad? Porque nadie se atrevía a sentirse pariente de Dios, ¿verdad? Es más, los judíos ni siquiera hoy en día, ni antes ni ahorita, tienen permitido pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Y se refieren a Dios de otra forma, porque el nombre es tan sagrado que no puedes pronunciarlo. Siempre las oraciones son vistas de Creador, ser creado, rey, súbdito, amo, siervo, y sigue vigente. Pero lo que Jesús enseña aquí, decirle Padre nuestro, eso es totalmente distinto a lo que se entendía en aquel momento. Porque Padre nuestro, decir eso implica no solamente que eres de la familia de Dios, sino que eres su hijo. Y eso nadie en aquel tiempo lo entendía de esa manera. No podían concibir la manera de decirle a Dios como si fuese Él mismo quien te hizo, porque estamos todos llenos de pecado. Es imposible que yo pudiera decirle a Dios, Padre. Porque según la definición estricta de Jesús,
¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen las obras de Dios. Y los que no las hacen son hijos del diablo. ¿A quién deberías decirle padre según lo que haces? Al diablo, no a Dios. Y Jesús dice, lo primero que digas es, Padre nuestro. A pesar de que tus obras no son siempre las que Dios quiere. Y cuando haces lo que Dios quiere, lo haces de forma imperfecta, ¿verdad? No lo hiciste perfectamente bien. Siempre está mezclado con otras cosas. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Romanos 8, 14 al 17. Palabras del apóstol Pablo. Porque son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces decirle Padre nuestro implica que reconocemos que a pesar de que las obras que hacemos son malvadas, no es por nuestro mérito que somos hijos de Él, sino por medio de Jesús. Decirle Padre nuestro, lo primero es reconocer el sacrificio expiatorio de Cristo, la obra redentora de Dios en nuestras vidas, que aún no se refleja lo que hemos de ser, pero que legalmente fuimos declarados hijos suyos. Y una cosa más, cuando nacimos de nuevo, lo estudiamos hace tiempo, estamos unidos a Cristo. Y nos identificamos con Cristo. Al decir Padre, estamos hablando como si nosotros hubiésemos hecho lo que Cristo hizo, porque eso es lo que Dios puso a nuestro favor. Entonces lo primero es reconocer que yo no tendría derecho a hablarle a Dios si no fuera por Jesús. Así que el primer cosa aquí es humildad. Padre nuestro, es saber lo que nos dice a continuación. Dice que estás en el cielo. Oye, es mi padre, pero no está conmigo. ¿Dónde está? En el cielo. Ahora, no vayas a cometer el error, que no me acuerdo el nombre de este astronauta, que fue uno de los primeros en llegar allá y llegó con esta novedad. Anduve ahí arriba y ¿saben qué? No vi a Dios. Jaque mate. No existe. Dices, no, no nos referimos a eso, ¿verdad? No estamos diciendo que si mandas una sonda le puedes tomar fotos a Dios que está ahí arriba. Ni tampoco estamos diciendo, no, espérame, es que te equivocaste del cielo, porque este es el primer cielo y luego está el segundo cielo, que es el espacio exterior, y luego el tercer cielo, allá más lejos. Tendrías que ir al fin del universo para verlo. No, tampoco está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Me explico? Él no está físicamente en algún lugar. ¿A qué se refiere aquí con que estás en el cielo? Mientras Jesús asegura que es nuestro Padre, y que somos cercanos, al mismo tiempo nos hace ver que Él es trascendente, no es como nosotros. Nosotros somos de esta tierra, Él es de algo mucho más superior. En la cosmovisión de aquel entonces, no se sabía lo que nosotros le llamamos espacio exterior. En la enorme cantidad de espacio que hay entre la Tierra y la Luna, nadie estaba consciente de eso, nadie sabía que eso existía. Ellos pensaban que todas las estrellas estaban pegadas en la cúpula del cielo, y que cuando se movían es porque la cúpula se movía, y ellos hablaban de el cielo como ese lugar donde Dios está, no como el espacio exterior, ¿verdad? Entonces cuando dice que estás en el cielo, nos dice que al mismo tiempo, mientras tenemos una relación tan cercana a Él, somos totalmente distintos. Y esa es la esencia del cristianismo, es decir, no merecemos ser llamados sus hijos, somos totalmente distintos a Él, pero por la obra de Cristo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Así que fíjate, Padre nuestro que estás en el cielo, sitúa en automático al cristiano. Nadie más puede decir eso. Nadie más puede orar así. Podrán decirlo, pero no aplica. No es válido, porque no son sus hijos. Entonces, lo primero que vas a decir y lo primero que se debe de hacer es reconocer que si no fuera por Dios, no podrías dirte a Él. Y que Él te ama, no por tus méritos, sino por los de Cristo. Y ese es el primer paso. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Y lo vimos la clase pasada, ¿verdad? No lo voy a detallar. Santificar el nombre de Dios significa que lo consideras especial, diferente a todo. Por consecuencia, debe ser honrado porque es grande. Pero nada más te quiero dar un ejemplo
de lo que pasa cuando no lo hacemos correctamente. Es decir, te vas a acercar a Dios, reconoces que estás ahí por Él, por la obra de Cristo. Somos muy distintos y sin embargo me declaró su hijo. Y lo que siguiente que le pido es, santifica tu nombre. Es decir, no debo tratarlo de forma arrogante o desprecio, como si fuera algo simple. ¿Recuerdas la definición de santo? Apartado. Dios es apartado, no lo puedo tratar como cualquier cosa. Y quiero que veamos un ejemplo de lo que pasa cuando no lo honras. Levítico 10, 1 al 3. Los hijos de Aarón lo aprendieron. Bueno, más bien todos los que vieron aprendieron. Levítico 10, 1 al 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, fíjate bien lo que dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. ¿Cómo demostró Dios su santidad y su gloria? Notando la profanación que estos individuos hicieron. Oye, ¿sabes qué? Se me ocurre hacer esto. Ay, vamos a hacerlo como si Dios fuese cualquier cosa. ¿Y qué le pasó? Los mató en el instante. Por no santificarlo, por no honrarlo. Ahora, ¿cuántos deberíamos ya estar muertos? Por la forma en la que orábamos. ¿Y cuántos deberían morirse por cómo oran? ¿Por qué no se han muerto? Por la enorme gracia de Dios y su misericordia. Pero si Dios cumpliese al pie de la letra lo que dice, la paga del pecado es muerte, ¿cuántos estarían con vida? Ni uno, porque todos hemos pecado. Y al primer pecado, te consume. Ahora Dios se guarda el derecho de saber cuándo te juzga y cuándo te da misericordia. Y a ellos decidió juzgarlos de inmediato. Ahora imagínate, ¿cómo les iría a los que oren como oran hoy los cristianos? Nomás empezarían, yo tomo la autoridad, y pff, así de fácil. ¿Me explico? Venga tu reino, hágase tu voluntad. También ya lo estudiamos, ¿verdad? Dijimos, bueno, queremos que así como en el cielo todo se cumple, queremos que en la tierra también. Pero hágase tu voluntad tenía que ver con la voluntad preceptiva, ¿verdad? Hágase lo que tú consideres mejor. Si Él gobierna sobre nosotros, si el reino de Dios estuviera implementado totalmente en la tierra, todos cumpliríamos su voluntad preceptiva, es decir, no habría pecado. Ese es el siguiente punto. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo estudiamos la clase pasada. O danos hoy nuestro pan cotidiano. Esto nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Él. ¿Por qué? Bueno, porque pedimos el pan de hoy, ¿verdad? Ahora, en el contexto cultural, ¿quién comía pan? O sea, ¿quiénes eran las personas que su comida consistía de solo pan? Los pobres. Los que no tienen más que pan para comer. ¿Y qué es lo que Jesús pide? El pan nuestro, dánoslo hoy. No es diciendo, Señor, la pizza de cada día, los tamales, el menudo, lo que se me antoje cada día. No, está hablando de lo fundamental, lo más elemental que la gente comía para no morir de hambre. Pan. Y no está diciendo, Señor, dame lo del mes, dame la quincena, dame la semana. No. Hoy, hoy nada más. ¿Qué significa esto? ¿Por qué de una vez no le pedimos para el año, Señor? Declaramos que este 2019 va a haber en abundancia. Y ya estás en oposición a lo que Jesús enseñó. Pide lo de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué lo de hoy? ¿Sabes tú si vas a tener vida mañana? ¿Tienes asegurado eso? Todos nos dormimos pensando que está seguro eso, ¿verdad? Ah, pues, voy a poner la alarma. ¿Y quién te asegura que te vas a despertar cuando lo oigas? Nadie. Sin embargo, asumimos que así va a ser. ¿Por qué? Porque en mi caso, los últimos 41 años así ha sido. Pero eso no significa que porque en el pasado ha sido así, no significa que mañana va a ser así. Entonces Jesús está diciendo hoy, lo más elemental, eso es lo que necesitas. Lo demás es extra. Así que si te sentaste a la mesa y comiste algo que no es lo más elemental, ¿qué sería lo más elemental en México? ¿Frijoles?
¿Comiste algo más que eso? Es gracia de Dios, te dio más de lo que mereces. Porque, ¿acaso te mereces de perdido los frijoles? No, no te mereces nada. Y fíjate la posición de humildad, el pan cotidiano, el pan de cada día, el pan de hoy. Dámelo, Señor. También eso significa contentamiento. No cometamos el error de los israelitas. Salieron los israelitas, se acabó la comida. ¿Qué les dio Dios? Maná del cielo. ¿Qué más les daba? Puro maná. Se levantaban en la mañana y recogían el maná, ¿verdad? Algo blanco con apariencia de cilantro, creo que dice la NBI o la TLA. Y se lo comían. Ok, nada más les duraba ese día. Bien contentos, de, ¡oh, es un milagro! ¿Cuánto les duró el gusto? En la mañana, pues echaban maná con algo, ya no sé. Y de comida, pues maná con otra cosa. Y de cena, pues maná con otra cosa, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho cuando estaba muy joven, yo me quejaba así con, oye, en la mañana, huevo con tomate. En la comida, huevo con frijoles. Y en la cena, miguitas con huevo. O sea, siempre, huevo, huevo, huevo. Después vi la película de Disney de Gastón que comiendo puro huevo se puso bien machín, yo dije, no funciona. Nosotros pasamos situaciones económicas muy difíciles donde la base era huevo, huevo con algo, siempre, siempre, siempre. Y te cansa. Los israelitas que empezaron a decir, otra vez maná, quiero carne, carne. Eran regios, ¿verdad? Carne. Y le decía, ay, me acuerdo cuando estaba en Egipto. Lo que me comían, oh, sabroso. Y empiezan a despreciar el maná. ¿Y qué les dijo Dios? Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Y se murieron algunos. Comieron tanto, tanto, tanto. Algunos se sienten más o menos así ya en estas fechas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menospreciaron a Dios. ¿Y qué es lo que te dice Jesús? Vas a pedir el sustento de hoy. ¿Por qué? Mateo 6, 25 al 34. Por esto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Así que cuando encuentras que debes de decir el pan de hoy, dámelo, ¿a qué se refiere? A la confianza en Dios. Si Él ya sabe todo lo que necesito, ¿acaso no sabe que hoy necesito comer? Sí. ¿Que necesito qué ponerme? Sí. ¿Dónde vivir? También. Dios ya lo tiene suplido, así que cuando le pides, ¿qué le vas a pedir? Padre, lo que tú has prometido, lo básico, eso dámelo. Luego, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora esto es algo muy serio, ¿verdad? Porque cuando dices eso, Señor, perdóname así como yo perdono, estás en una situación muy complicada. Porque si no lo has hecho, no te perdonan. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Si ustedes no perdonan, su Padre no los va a perdonar a ustedes. Así que el perdonar a otros tiene que ver con una marca distintiva de los hijos de Dios. Ya estudiamos el perdón, ¿se acuerdan? No se trata de pasar por alto siempre las ofensas, se trata de la reconciliación necesaria. Cuando alguien te pide disculpas por lo que hizo. Si Dios ya te perdonó, tú tienes que perdonarlo. Vamos a Mateo 18, 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino
Hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él, «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó. «Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, fíjate bien, el siervo malvado le dice, bueno, ninguno de los dos pidió que le perdonaran la deuda, ¿verdad? Le pidieron, dame tiempo. El que debe 1,000 monedas de oro le pide tiempo. ¿Tú crees que lo va a poder pagar? Claro que no. Si lo pones en términos reales, uno debe millones y otro debe unos cuantos miles. Los dos piden tiempo. Dame tiempo para pagar. Ninguno se atreve a decir, perdóname la deuda. No. Dame tiempo y yo te lo pago. El primero, el malvado, es imposible que lo pague. Y aún así se le perdona la deuda. Y cuando el otro, el que debía poco, le dice, dame tiempo, sí, sí era factible que lo pagara. Y no quiso. Quiso justicia. Esto es lo peligroso de orar esta parte. Perdóname así como yo perdono. ¿Qué estás pidiendo en cierta forma? Justicia. Pero ¿qué tal si no has perdonado? Bíblicamente, el cristiano tiene que estar consciente de que mis muchos errores fueron perdonados. Y cuando alguien se arrepiente del mal que me hizo, debo perdonarlo. Si yo demando justicia, Dios me va a dar justicia. Así que esto, cuando lo dices, Padre, perdona mis deudas como yo perdono a los que me deben, este es un llamado a la conciencia. A ver, ¿estoy siendo congruente? Si no, es decir, pues ¿cómo oro? Por eso vamos a ver un tema más adelante que son las limitaciones al orar. Jesús dijo, vas a orar, bueno, vas a traer tu ofrenda, ¿tienes algo con tu hermano? ¿Qué dice que debes hacer? Ve primero y arréglate y luego vienes a presentarte ante Dios. Entonces, perdonar es una de las marcas de los hijos de Dios. Si Dios te perdonó todo, tú debes de perdonar al que está arrepentido. Luego dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. No me dejes caer en tentación, ¿eso qué implica? Que si caigo en tentación, ¿qué voy a hacer? Pecar. Señor, por favor, no me expongas a tentación. Eso implica que sé quién soy, sé lo débil que soy y sé que soy malo por naturaleza. Y que si Dios me pone en una situación que yo deseo y que ese deseo es opuesto a Dios, si me pone en esa situación, voy a pecar. Fíjate bien, no estoy diciendo, Señor, permite que ya no peque. Eso es imposible. Señor, no me expongas a tentación. Líbrame del maligno, porque yo sé que no puedo vencerme a mí mismo. Pablo lo dijo, soy un miserable. Las cosas que no quiero hacer, termino haciéndolas. Y las que quiero hacer, no las hago. ¿Cómo le pido a Dios que me ayude? Por favor, no me expongas a tentación. Esto es algo que nos lleva a humillarnos hasta lo más bajo, porque no hay nada bueno que podamos hacer por nosotros mismos. No me expongas a tentación, Señor. Necesito que Él me guarde. Necesito que Él me cuide. Y así como dice, perdona mis ofensas, yo sigo reconociendo que peco. Y tengo que ir a decirle a Dios, perdóname. Podría decir, oye, Dios ya me perdonó todos mis pecados. Sí, pero cada vez que pecas, tienes que ir a confesarlo a Dios. Decir, Dios, te he fallado.
No puedo vivir como si nada hubiera pasado. Yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme, dice la Escritura. Pero yo sigo pecando y tengo que ir a pedirle perdón, aunque sé que todos mis pecados fueron perdonados. Tengo que ir y ser sincero con Él y demostrar que también me esfuerzo por ser congruente. Y cuando dice, no me expongas a tentación, debemos leer lo que Jesús dijo en Juan 17, 11 al 17. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Jesús está orando con el Padre. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahora, esto lo necesitamos toda la vida. Señor, estoy en el mundo, sigo teniendo este cuerpo miserable, no me expongas a tentación. Quiero ser fiel a ti y reconozco que no puedo, no me expongas a tentación. Señor, lo que pediste, no pediste que nos quitaras del mundo, sino que en el mundo nos protegieras, eso es lo que estoy pidiendo, no me expongas a tentación. El pecado no se confronta, se huye y se evita. Y la petición es, evítame la situación de pecar. No me pongas lo que erróneamente anhelo, porque no me voy a poder detener. Cumple, Señor, lo que Jesús te pidió. Guárdame aunque esté en el mundo. Ahora fíjate bien, esa es la última instrucción que les da. ¿Cómo debes de orar entonces? ¿De qué estuvo hablando? ¿Siempre que ores tienes que asegurarte de pedir el pan de cada día? No. Oramos por distintas situaciones, ¿verdad? Que no tiene que ver con el pan, con el sustento necesario. Fíjatelo, en forma resumida. Cuando oren, deben orar así. Acérquense como hijos de Dios. Eso es Padre, ¿verdad? Padre nuestro. Sin embargo, debemos saber que somos muy diferentes a Dios. Eso es que estás en el cielo. No debemos tratarlo como algo común o sin respeto. Fíjate bien cómo hablas, cómo te refieres a Él. Cómo vives la vida cristiana dándole especial lugar a Él. Debemos pedirle que haga lo que Él considera mejor. Eso es, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios, confiar en su provisión y tener contentamiento con lo que nos da. Ese es, danos el pan de cada día. Debemos pedirle perdón y ser congruentes con nuestro trato a los demás. Eso es perdonar nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Y por último, debemos reconocer que somos malos por naturaleza y que alcanzaremos salvación solo porque Él nos sostiene. Eso es, no me expongas a tentación. Ahora, fíjate bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla todo esto? Padre, soy tu hijo, pero soy muy distinto. Eres tan especial para mí, yo no hago las cosas tuyas como si fuera algo común, no te trato como si fueras mi amigo simplemente. Tú eres el rey, haz lo que tú consideras mejor. Dame lo que necesito y me voy a contentar con ello. Perdóname por mis pecados. Quiero ser congruente con los demás. Y no dejes de cuidarme. No me apartes de ti porque peco. Esa es la forma en la que debes orar. Todo está basado en Dios, en quién es Él, en cómo te guarda, en cómo te sostiene, en cómo te perdona. Esa es la forma en la que debes orar. Y es tristemente lo que no hacemos o lo que no hacíamos, ¿verdad? Dime, este fin de año, ¿qué van a estar haciendo la gran mayoría de las iglesias que se dicen cristianas? Primero van a empezar a pedir primicias, ¿verdad? ¿Para qué son las primicias, según ellos? Para garantizar tu bendición del 2019. Tráele a Dios lo mejor. Es como un seguro de vida para ellos, piensan. Ok, le vas a llevar las primicias y luego vamos a declarar. Hay quienes, a mí me toca ver que hacen actos simbólicos. Vamos a hacer este simbolismo, este acto simbólico y profético. Vénganse todos vestidos de la mejor manera y ahí va uno. Y algunas me dijeron, vamos a hacer este símbolo profético.
te vas a quitar el saco o el abrigo que tengas. Y basado en algo que creo Eliseo le dijo a un rey, azota no sé cuántas veces tu arco en el piso y desobedeció y no las azotó todas las veces, dijo, ahora porque no hiciste completo, ahora vas a perder esto y esto. Dijo, bueno, tú te vas a quitar tu saco y este acto simbólico y profético vas a azotarlo todas las veces que puedas en el piso. Ojo, todas las que puedas, no cometas el error de ese rey porque luego te quedas sin cosas. Entonces vamos a dar no sé cuánto tiempo nos dieron y teníamos que azotar y por cada cosa que azotaras tenías que declarar lo que iba a pasar en el siguiente año. ¿Y qué crees que hice yo? Me quité el saco. Y yo le digo, y quiero esto, y quiero salud, y pues una mejor casa, y no tener deudas. Imagínate el te regalo en toda la iglesia, porque todos estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Oh, la presencia, no, hombre, era pura tierra, ¿verdad? De veras, todo el terrerío. Oye, ya, no, todavía me falta, ay, esto y lo otro, porque este año que venía era mi oportunidad. Siempre había un invitado especial que nos va a declarar la visión profética, lo que Dios le dijo. Y se supone que ese hombre va y se encierra y ayuna y no sé qué cosas y viene con la visión del 2019. Y siempre, siempre es que es el año de la bendición. Este sí es el año de la prosperidad. Este año se van a cumplir tus metas. Todo lo que sembraste y no se cumplió, este año es la cosecha. Oye, no se cumplió nada el año pasado. Este año es el de la verdadera victoria. Vas bien contentote porque todo lo que declaraste, símbolos proféticos y todo lo que diste, dinero y ahora esperando que este año sea el mejor. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Cuando ores, acuérdate que no eres nada sin Dios. Señor, lo de hoy. Viene el 2019. No me importa, si hoy me diste lo que necesito, gracias. Es más de lo que merezco. ¿Qué vamos a hacer para que nos vaya bien este 2019? ¿Cuáles son tus deseos? Según lo que hemos aprendido a orar, ¿cuáles deben ser tus deseos? Hágase tu voluntad y no la mía. Solo eso. Esa es la petición de un cristiano cuando llega el momento de los deseos de Año Nuevo. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque si Él es bueno, cualquier cosa que Él desee que yo haga va a ser lo mejor para mí. ¿Puedo garantizar mi estabilidad financiera del 2019? No, ni aunque fueras bruja. No puedes. Todo eso está en control de Dios. ¿Puedo garantizar la salud? ¿Qué tal si encuentro un buen varón de Dios a quien le dé mi siembra? Pues él se va bien bendecido. Tú te quedaste con ese tanto más pobre, ¿verdad? Y no hay ninguna garantía. Necio, dijo Jesús, no sabes que mañana vienen a pedir tu alma. Entonces, ¿cómo debemos orar? Por lo que aprendimos hoy, con toda humildad y dependencia a Dios. Y el contentamiento que requiere decir. El sustento de hoy. Así que desde esta perspectiva deberíamos estar mucho más que agradecidos porque has comido más de lo que debíamos comer, mejor de lo que mereces comer, te vistes mejor de lo que mereces vestir, vives en un lugar mejor de donde mereces vivir. Y todo esto ha sido no porque tú has sido bueno, sino porque Él es bueno. ¿Me explico? Entonces, dense una idea, nos vamos a poner de acuerdo y al final los que vamos a venir en Año Nuevo, en ese cambio, a orar. ¿Y qué crees que vamos a pedir? Que se haga su voluntad. Vamos a orar para dar gracias, simplemente. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias por todas las caras vimos que vimos en la iglesia, las caras nuevas que empezaban a congregarse, por todos los que están aprendiendo, aquí y en línea. Gracias porque ninguno de nosotros ha hecho nada bueno. Dios nos ha usado a pesar de nosotros. Y si Dios ha bendecido a personas aquí y en otras partes es porque a Él le ha placido. Y la gran felicidad que experimentamos es que decidió hacernos parte de eso. Decidió usarnos a pesar de lo que somos. Así que cuando vamos a venir aquí a orar es simplemente para agradecer y humillarnos. Cada año lo hemos hecho.
y es un buen recordatorio de lo que Jesús enseñó, y es un buen recordatorio para ir en contra de la corriente de este mundo, incluyendo los que se dicen cristianos. No te vamos a pedir dinero, ni siembras, ni nada. No necesitas nada de eso, necesitas confiar en Él. Él es bueno, Él es justo y Él es fiel. Así que por favor, seamos congruentes al momento de orar. Si alguna vez te dicen, oras, y son personas cristianas que no conocen de Biblia, no te dejes llevar por la presión, ¿verdad? Porque si te invitan a orar cristianos que no están acostumbrados a la oración bíblica, te van a decir, ya, ¿y luego cuándo ungiste aquí? ¿O qué? Te vas a sentir mal, ¿eh? Pero si tienes firmes tus convicciones en la enseñanza de Jesús, vas a decir, estoy orando según Jesús me enseñó. No, pero pues no hay que echarle aceitito. ¿No has visto los que también ungen? Van en el 2019, vamos a ungir este lugar. No, no necesitas nada de eso. Porque el Dios agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. No nosotros. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo no sé si te frustras, dices, no, Arna, yo venía que me dieras una buena charla motivacional para este 2019, que me dijeras, esta vez sí vas a adelgazar. Esta vez sí vas a encontrar pareja. Eso es lo que uno viene a buscar a la iglesia. Bueno, no, no estás buscando a la iglesia, no estás buscando a Dios, estás buscando lo que tú deseas. Si vienes a servir a Dios, si vienes buscando a Dios, vas a decir, Señor, no quiero pedirte nada excepto que se haga tu voluntad y no la mía. Con eso me basta. Porque el problema es que no hago lo que debiera, ¿verdad? Así que si yo quiero adelgazar y es voluntad de Dios que adelgace, ¿será voluntad de Dios que adelgace? Voluntad preceptiva. La decretiva yo sé que no se nos está cumpliendo a todos, ¿verdad? Pero es voluntad preceptiva, es lo que Dios quiere que adelgacemos, ¿sí o no? Sí, a ver quién es el hereje que va a decir que no. Claro que sí, es bueno para nosotros, nuestra salud, para cumplir la tarea que Dios nos ha encargado de mejor manera. ¿Verdad? Entonces si le pides, Señor, sea tu voluntad, ¿qué es lo que estás diciendo honestamente? Hazme hacer lo bueno que yo no quiero hacer. No me dejes ser negligente. Así que hay mucho en esa petición, ¿verdad? Hay mucho implícito. Y quiero advertirte antes de que ores. Porque si dices, sí, Señor, haz tu voluntad, y son palabras vacías, de nada sirve. Hagámoslo conscientes. Que podamos decir, vamos a entrar al 2019. Si Dios quiere y nos permite, lleguemos al 2020, podamos decir lo que hoy vamos a decir. Gracias porque en todo este año vimos tu mano sobre nosotros. Y a pesar de nuestros errores, nos usaste. ¿Y cómo sabemos que nos usó? Por muchos de los que están aquí y están en otras partes. Tenemos la evidencia, no lo estamos imaginando. No lo estamos declarando y creyendo, no. Tenemos la evidencia y podemos agradecer a Dios. Nunca debemos de perder eso. La evidencia de que Dios nos está usando. Así que vamos a orar, Señor. Tenemos tantas cosas malas en nosotros mismos. Tenemos tantos errores y tantas deficiencias. Hay tanto que debemos hacer y no hemos hecho. Hay tanto que no debimos hacer y lo hicimos. Que hemos comprendido, Señor, que no somos nada sin ti. No podemos hacer lo bueno sin ti. Cuando pretendemos alejarnos de ti e ignorarte, terminamos haciendo lo malo. Cuando nos dejas hacer lo que nosotros queremos es cuando nos equivocamos. Enséñanos a ser congruentes con lo que nos has dado, Señor. Santifícanos en tu verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Que lo que hemos estado estudiando nos santifique, Señor. Que no sea mero conocimiento en nuestro cerebro. Para que la santidad sea algo visible y evidente. No un concepto teológico sobre nosotros. Sino que realmente seamos distintos al mundo. Que no tengamos que forzarnos a hacer lo que te agrada, Señor, sino que nos concedas deleitarnos en hacer lo que te agrada. Sabemos que iremos creciendo gradualmente en santidad, Señor,
pero te rogamos que no nos dejes hacer lo que nosotros queremos, Señor, si eso es opuesto a lo que tú deseas. Queremos que pongas el deseo de hacer tu voluntad en nosotros, que encontremos que nuestros deseos son tus deseos, Señor. Esa es la mayor felicidad que se puede experimentar. Que yo deseo hacer lo que tú quieres porque lo veré hecho. Porque si pedimos conforme a tu voluntad nos será dado, dice la palabra. Enséñanos, Padre, a saber que aunque somos tus hijos, somos muy distintos a ti. En esta carne, Señor, no podemos presentarnos ante ti. Enséñanos, Señor, a demostrar a otros que tú eres especial para nosotros, que venir a la iglesia no es cualquier cosa, que no es cuestión de si quiero o no quiero, que es importante porque esto es de ti, Señor. Venimos a aprender de ti, venimos a obedecerte a ti cuando nos congregamos. Que el servicio que te damos, Señor, también sea santo en el sentido de que no lo veamos como cualquier otra cosa. Que lo consideremos como lo que realmente es un enorme privilegio servirte a ti, Señor. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad, a tener contentamiento con lo que nos das. Todos queremos más, y cuando nos das más deseamos aún más, Señor, y nunca vamos a dejar de desear. Por eso te pedimos, Señor, que nos des lo que necesitamos, para que no nos exaltemos a nosotros mismos cuando nos das en abundancia, ni nos quejemos, Señor, y despreciemos lo que nos das cuando nos tienes en escasez. Danos lo necesario, Señor, para glorificarte, para honrarte, para tener los pies en la tierra, para entender, Señor, que tú eres bueno. Enséñanos, Señor, también a ser congruentes con nuestro trato con los demás. Que si tú nos has perdonado, Señor, incluso si tú ya los perdonaste a ellos, no tenemos por qué negarles el perdón. Si tú los has aceptado, ¿por qué habría yo de rechazarlos? A todo aquel, Señor, que le concedes arrepentimiento, enséñanos a perdonarlo. Si tú nos perdonaste a nosotros la enorme deuda impagable, ¿cuánto más nosotros perdonaremos al que nos debe tan poco? Enséñanos a ser congruentes, Señor, y no nos expongas a tentación. Por favor, Señor, no nos des lo que nosotros queremos, no nos entregues a nuestros deseos. No queremos estar pidiendo para nuestros deleites. Queremos ser sabios con el tiempo que nos has dado para hacer lo que tú has mandado que se haga, Señor, para hacer lo que tú consideras que es mejor. Que no nos distraigamos con los asuntos de esta vida, que no perdamos el tiempo angustiados, preocupados porque tenemos o porque no tenemos. El que tiene pensando que le van a robar y el que no tiene pensando que no va a tener. Enséñanos a confiar en ti, Señor, ya sea que tengamos o no, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro sustento, Señor. Que los deseos que tenemos, Señor, que son opuestos a ti, la ansiedad que muchas veces nos dirige a cosas indebidas, líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de nosotros mismos, no nos expongas a tentación. Sabemos, Señor, que es imposible que la tentación no venga, pero enséñanos a resistir. Enséñanos a evitarla y enséñanos a huir, Señor. Dependemos de ti y lo que te rogamos, lo que te suplicamos es que hagas tu voluntad y no la nuestra. Agrega al que debes de agregar entre nosotros. Quita al que debas de quitar, Señor. Enséñanos a ser sabios con las finanzas que nos has dado, a usarlas de manera sabia para edificar, para ayudar, para ser más eficientes en la tarea que nos has asignado, Señor. Que juntos, como tu cuerpo, la iglesia visible entre nosotros, Señor, podamos dar testimonio de tu amor, podamos dar testimonio de tu poder, Señor, poder que has puesto en tu palabra. Concédenos ser hallados fieles, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo lo que nos diste en este año, Señor. Y gracias por todo lo que nos vas a dar, porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, nos será hecho. Así que, Padre, en este 2019, hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono.
Tenemos 15 minutos para responder y ahí está la cuenta regresiva. Cualquiera puede preguntar. No importa si vienes por primera vez, ¿ok? Si no nos acabamos el tiempo, damos oportunidad para responder preguntas en línea, si las hay. Así que, ¿ya hay una pregunta aquí? Bien, hermanos, buenos días. Buenos días. Es enseñanza muy, muy hermosa. Gracias. Dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y muchos de ustedes saben que el 2017 para la familia Lucio fue muy pesado. 5 de mi familia, de los más allegados, estuvieron en el hospital por cirugía. Y me decía mi esposa, ¿qué hicimos mal? Esposo, ¿qué hicimos mal para tener que pasar por esto? Le dije, no, nada. Ten confianza en Dios, ¿verdad? Dios no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Y salimos adelante. Para mí el 2017 fue grandioso, porque el 2017 también empecé a asistir aquí. Y ya tenía yo muchas convicciones, ¿verdad? Bien definidas. Y pues gracias a Dios por ello. Y por cada uno de ustedes aquí presentes. Y pues yo tengo una pregunta que es muy sencilla y quisiera saber. Es simplemente, cuando entré, vi en la pantalla un texto que dice que Jesús oró toda la noche. Entonces, ¿cómo? Yo me pregunto, porque también con 5 o 10 minutos yo ya. Ya acabé. Ya le dije al Señor todo lo que quería, ¿verdad? Y lo que quiero, ¿verdad? Porque tengo muy seguro de que se va a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no por mucho que ore yo y le pida al Señor algo, se va a conceder, ¿no? Siempre va a ser su voluntad. Mi pregunta es, ¿de qué oraba el Señor Jesucristo tantas horas? ¿Qué es lo que pedía, si él mismo era Dios, el Hijo de Dios? Sin pecado. Y él se sujetaba a la voluntad de Dios. Entonces, esa es mi pregunta es, ¿está bien traducido o qué? Con esto, ¿verdad? Estoy por concluida mi pregunta. Okay. Y les saludo a todos ustedes. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a hablar el próximo tema, el propósito de la oración. Porque si ya vimos que no se trata de poner mi lista de peticiones, que en 5 minutos acabamos, por ser concisos y no hacer algo largo y tedioso, entonces vamos a ver que orar no consiste solamente en que vamos a pedir, porque orar es una forma de tener comunión con Dios, de hablar con Él. Entonces, mientras más conscientes somos de nuestros errores y nuestros pecados, más asuntos tenemos para hablar con Él en cuanto a lo que estamos viviendo, es decir, no una petición, pero podemos ver algo como una meditación en lo que estamos haciendo y conversar con Dios sobre lo que creemos que estamos haciendo que es correcto o lo que ya vimos que puede ser incorrecto. El pedirle que nos guíe en decisiones que estamos tomando, pero no solamente como Señor, ayúdame en esto. No, porque si es mi Padre y yo puedo hablar con Él, como Jesús no tenía pecado para que tratar de librarse, Él era perfectamente congruente en todo lo que hacía, ¿verdad? No necesitaba luchar con la angustia o con lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tanto hacía? Tener comunión con Dios. ¿Me explico? Y eso es algo que debe convertirse en un deleite para nosotros. De manera que la comunión con Dios es uno de los principales propósitos de la oración. El estar hablando con Él, como cuando hablamos con una persona que es allegada a nosotros y le platicamos lo que estamos haciendo. Yo sé que Dios es omnisciente y ya lo sabe, pero Él me ha pedido que me acerque a hablar con Él y es un privilegio. Y esa es la parte que debemos poner en práctica, donde la Escritura dice orar sin cesar. No se trata de que le voy a pedir todo el día las cosas, sino de estar hablando con Él constantemente de todo lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Pero vamos a ver más evidencia bíblica y a detalle, si Dios quiere, el próximo tema. ¿Alguien más? Buenas tardes. Voy a tratar de resumir la pregunta. Vimos en Génesis hace poco que, bueno, no hace poco, hace tiempo, que Dios reposó en la de su creación, ¿no? Que uh-huh. Vemos lo mismo en el templo de Salomón, que Dios reposó. Uh-huh. También vemos el ejemplo de Jacob, donde dice,
Ciertamente Dios habita aquí casa y yo no lo sabía, esta es casa de Dios, etcétera, etcétera. Esa era la casa de Dios para Jacob, ¿no? Y luego vemos en los evangelios donde Jesús dice, esta será llamada casa de oración. Uh-huh. Pero yo lo entiendo como que, por lo que explicabas aquella ocasión sobre el día de reposo, ¿no? Que Dios reposó de su creación, uh-huh, para tener comunicación con el hombre. Pero luego tenemos a Pablo que dice que este es un Dios que no necesita templos hechos de manos de hombres. ¿Qué cambió? ¿Y qué cambia? ¿Y cómo lo aplico yo a como dice Pablo? Dice, este no, Dios no ocupa un templo, ¿no? Para que te relaciones con él. ¿Qué fue lo que cambió si antes sí lo hacía y ahora Dios ya no reposa sobre lugares más específicos? Porque sabemos, okay, que Dios es omnipresente y pues no cambia. Bueno, habría que ver lo que el apóstol Pablo nos enseña en cuanto a la ley, que era, según dice la Reina Valera 60, nuestro ayo a Cristo, el encargado de guiarnos a Cristo, pero eso se refiere a, es el encargado o es el medio que Dios usó para hacerles ver que necesitan un Salvador. Fíjate bien, desde que se establece, bueno, desde el Éxodo y se empieza a establecer la ley, y tienes el tabernáculo y todo lo que se requiere para poder entrar a él, y quiénes son los que pueden entrar, y bajo qué rituales pueden entrar, y luego todas las leyes expresadas en Levítico sobre sanidad, sobre enfermedades, sobre presentarse, pureza e impureza, ritos, todo eso está comunicando algo. Es demasiado lo que se necesita para poder estar con Dios y no lo puedes cumplir. Cuando está en el templo, dice, solamente estos pueden entrar, y ahí es donde está Dios, y si entra algo impuro al lugar santísimo, se muere. ¿Qué es lo que está comunicando? La idea de que ellos jamás podrán estar con Él, porque se requieren muchas cosas, y luego la cúspide de todo eso es el sacrificio, que por medio de la muerte de un animal puedes ser reconciliado con Dios. Entonces lo que Pablo dice es que Dios nunca necesitó nada de eso, ni la sangre de los animales, ni todos esos rituales, ni estar en ese lugar. Todo eso apuntaba a la necesidad de un Salvador, que es Cristo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, ¿en línea hay preguntas? Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, es una pregunta, creo que era cuando me llegó por WhatsApp. Creo que era cuando estabas viendo lo del Padre Nuestro. Uh-huh. La pregunta dice, cuando un padre abandona a sus hijos, ¿los hijos deben buscar a su padre para perdonarlo? Y en este caso, si el padre no quiere saber de sus hijos, ¿qué tienen que hacer los hijos o cómo deberían actuar? Ok. Yo pienso que aquí debemos imitar a Dios en estas cosas. Cuando me imagino que en esa situación de un padre que abandona a sus hijos, me imagino que es incrédulo, o sea, no es cristiano, ¿verdad? Ahora, tienes un padre no cristiano que no le importan las cosas de Dios, piensa en sí mismo y en sí mismo, en el beneficio que él mismo iba a traer, pues dejó a sus hijos, ¿verdad? Ahora, nuestra responsabilidad para con nuestro padre es de honrarlo. Honrar a nuestros padres es un mandamiento. Y eso implica que sabes que él es alguien especial, distinto a cualquier otro ser humano, porque Dios lo usó para darte la vida. Ahora, si tú sabes que él a lo mejor no quiere nada contigo o no le interesa ninguna reconciliación y no la busca, eso no significa que debes dejar de honrarlo, pero tampoco se trata de que vayas y le ruegues que te perdone, ¿verdad? Es decir, como podemos ver en el jardín del Edén, Adán y Eva pecan, y luego viene Dios y le dice, ¿dónde estás, Adán? Es decir, busca la oportunidad para ver si puede haber una reconciliación. Dios no fue decirle, oye Adán, pídeme perdón, ¿no? ¿Verdad? Dios pone la oportunidad a ver si Adán abre su corazón y dice. Es algo que nosotros podemos imitar, ¿verdad? Cuando hay alguien que no está buscando la reconciliación y es familia, no necesariamente dice, ah, bueno, ya no te quiero ver, no quiero saber nada de ti. No, puedes acercarte, buscar cómo está, si hay algo en lo que puedas ayudar, a ver si se presenta eso. Pero si a él no le interesa, nosotros estamos libres de esa parte. Nosotros estamos obligados a perdonar cuando el ofensor reconoce su pecado y pide perdón. Eso es algo que no podemos negarle a nadie. Pero si el ofensor no le interesa, nosotros pasamos por alto la ofensa. Es decir, mostramos amor ágape como a cualquier otra persona, incluso a nuestros enemigos. Si es nuestro padre, debemos buscar honrarlo. Es decir, igual que como sucedería con un enemigo que tiene hambre, a nuestro padre también deberíamos hacerlo. Pero incluso es una ayuda aún mayor,
que si sabes que está en dificultades, aunque no esté en una situación extrema de necesidad, tú podrías buscar ayudarle, aunque no se lo merece. Pero estamos imitando el amor de benevolencia y beneficencia de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es imitar a Dios en ese aspecto, pero nunca se nos ha pedido que nosotros busquemos el perdón del ofensor. Es decir, tenemos que esperar a que Dios le conceda el arrepentimiento. Si lo concede y lo busca, no podemos negarlo. Pero si al ofensor no le interesa, pasamos por alto la ofensa y cumplimos nuestras obligaciones bíblicas. Ok. Ok, tenemos aquí otra pregunta. Dice, reunirnos en oración como grupo, ¿estamos bien encaminados? O sea, dice, por supuesto entiendo estas bases bíblicas de cómo orar. Pregunto por la oración personal del cual habla la palabra. Sí, bueno, más adelante también vamos a ver eso. Los apóstoles estaban reunidos unánimes en oración. El problema no es que nos reunamos a orar, sino lo que estamos haciendo cuando nos reunimos. Validar que sí sea la oración bíblica. Entonces, ellos estaban en un mismo sentir y vamos a ver la oración de ellos cuando dice, Padre, escuche sus amenazas, danos de nuevo para hablar de tu palabra. Es decir, no les están pidiendo que dejen de molestarlos ni que se conviertan al cristianismo los líderes malvados, sino que a pesar de todo eso, ellos cumplen lo que se les pidió. Y eso es válido porque estás orando de acuerdo a como Jesús lo enseñó. Entonces, no se trata de si me reúno con otros o no, sino lo que haces cuando te reúnes. Pero viendo el propósito de la oración, vamos a analizar estos casos. Es lo que pidieron los apóstoles, oraciones que hay en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que cómo es que en realidad la oración sí es un medio que Dios usa, pero lo primero que teníamos que aclarar es qué es y cómo se hace. Más adelante lo vamos a ver. ¿Es todo? Muy bien, eso es todo entonces. ¿Hay avisos?